Señores, con nosotros, primer stand-up de la noche, Andrés Ini. ¿Qué tal? Buenas noches. Me costó venir, tuve que pedir permiso a mi novia, ella es muy celosa. Le dije, mi amor, vengo a venir a TV, quiero ir ahí, ¿vos me dejás? Sí, te dejo. Y me dejó. Después me cuesta estar solo porque me cuesta encarar ese segundo en el cual voy a encarar una mina, me cuesta, no sé qué decirle. Y siempre está ese amigo que te da consejos y te dice, anda, encara, ¿qué perdés? Total, el no ya lo tenés. Por eso no voy. Prefiero imaginármelo a que me lo digan en la cara, soy un tipo sensible. Yo en ese momento dicen, no, es terrible, ¿qué hace? Entonces empecé a indagar sobre el romanticismo, las canciones de amor, el método de conquista, y me di cuenta que las canciones de amor son chamullos, que la música es pegadiza, pero la letra manda en fruta, es así. Es la fórmula para armar una canción de amor. Por ejemplo, un recorrido cortito por algunos cantantes, Montaner, tan enamorados, de repente te tira en el estribillo una frase que dice, viajar a tu lado en el tren. Un sueño difícil de creer. ¿Qué tiene de difícil? Sí. Constitución, retiro dos boletos. ¿Viajaste en tren, macho? Aparte, ese es tu sueño. Llevarla en tren es tu sueño. Pagale un radiotaxi, no seas ratón. La van a apoyar, es un peligro. Si no tenemos, de repente, Cristian Castro, una poesía muy extraña, surrealista, que dice... Nuestro amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como una lágrima cuando hay perdón, un manantial azul que me llena de amor. ¿Le canta un pitufo al otro esto? Flaco, no es todo azul, quizás vos sos daltónico, o le tenés de repente ganas a un avatar, pero no sé, la vida no es todo azul. Y después Chayanne, viste, lo dejaría todo porque te quedaras. Y dice cosas insólitas que deja. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Se mató. Se murió. ¿Para qué querés que se quede, claro, si vos no vas a estar? No la molestes a la mina, quizás gasta un radiotaxi, no va a estar. El... Claro. Y después, ¿cuántas canciones de amor utilizan este recurso, Beto? Después de ti, no hay nada. Ah. Es como que te deja tu pareja y después no queda nada. Es como antes del Big Bang, ¿viste? Que no queda nada. Es como que está componiendo, después de ti no hay esperanza, no hay ilusión, no hay nada. Por ejemplo, Lerner. Después de ti ya no hay nada. Después Diego Torres. De ti, para mí ya no hay nada. Cristian Castro. No hay nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la pregunta. Y yo quise componer mi historia, cantar mi canción y mi tema lo llamé Después de ti no hay nada. Dicen las canciones de amor que después de la mujer amada no queda nada. Y mi caso es particular. Tenía miedo a perderla y me la veía venir. Por más que ella me decía que me amaba hasta el fin, pero algo percibía y mi miedo se hizo profecía. Y cada día que pasaba algo faltaba. Falta un reloj, una campera, y en el jardín falta la regadera. Faltan mis lentes, las llaves, el celular y todas mis claves. Falta un paraguas, mis herramientas, un liquid paper y una lapicera. Faltan toallas y hasta la bañadera. Falta el colchón, el microondas, la heladera y una chocotorta. Falta el auto, la compactera y la dentadura de la abuela. Falta mi puerta, mi esperanza, no dejó ni la tarjeta naranja. Y finalmente me dejó sin nada. Y así es como comprobé que después de ti no hay nada.